Nos encontramos ahorita en las instalaciones del Laboratorio de Biología y Microbiología de la Universidad Nacional de Frontera. Este ambiente tiene la función de atender y asistir la parte práctica a docentes y estudiantes de las distintas escuelas profesionales que se ofrecen como parte de los programas de estudio de la universidad. Acá se desarrolla la parte práctica de distintas asignaturas, desde biología, microbiología, en asistencia a todo lo que son las 6 carreras profesionales que brinda la universidad. En este instante estamos en el pabellón de estudios generales, tiene 4 pisos que sumarían un total de 16 aulas, ¿no? Este ambiente también lo utiliza la Facultad de Economía, lo utiliza la Facultad de Administración Hotelera y Turismo, y adicionalmente también llevamos ahí nuestros eventos de examen de admisión en cualquiera de sus modalidades y también del centro preuniversitario. También cuenta con el equipamiento respectivo, con su computadora para el docente, carpetas unipersonales, proyector digital, con los servicios elementales, ¿no?, en cada piso. Estamos viendo el proyecto de lo que es la Facultad de Ingeniería Económica, en la que tenemos proyectado hacer un pabellón de aulas, la cual consiste de 16 aulas para la Facultad de Ingeniería y también una parte administrativa. Esta obra, el monto de la inversión es de 15 millones y la plazo de ejecución de 360 días calendario. Ha iniciado en el mes de noviembre y tiene proyectado terminar para el mes de noviembre de 2024. Como vemos acá y se está presenciando, la obra viene trabajando normalmente y su proyección de avance está al 20%. Todo está avanti hasta el momento, sin ninguna dificultad. Todos los días venimos a hacer las inspecciones correspondientes y verificamos todo el trabajo que se viene realizando el día a día. Nos encontramos en el laboratorio de agua y suelos, el cual cuenta con 9 laboratorios disponibles, de los cuales 3 de ellos son para investigación formativa y los 6 restantes son para investigación científica. Acá podemos apreciar un equipo de alta tecnología, que es el texturómetro, muy utilizado en la industria alimentaria para el análisis de textura, calidad de los alimentos. A través de la aplicación de fuerzas mecánicas podemos analizar la calidad de diversos alimentos. Nuestra facultad cuenta actualmente con un pabellón implementado con 16 aulas, en las cuales tienen proyectos multimedia, carpetas ergonómicas para los alumnos, aire acondicionado, también cuenta con un ascensor. Cada piso tiene un baño disponible tanto para hombres, mujeres y personas discapacitadas. Presentamos diferentes oficinas para trabajos administrativos. También contamos con diferentes laboratorios, laboratorio de análisis de alimentos, una cueva de alimentos, tecnología de alimentos, laboratorio de microbiología, entre otros. También contamos con una gran plana docente de diferentes carreras profesionales especializados con grados académicos de doctorado y maestría. Estamos ante lo que se convierte en la nueva realidad de la Facultad de Ciencias Económicas Ambientales aquí en la Universidad Nacional de Frontera. Podemos apreciar la construcción de nuestro pabellón, el pabellón de la Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales, que consta de 3 escuelas: la Escuela Profesional de Ingeniería Económica, la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y también la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal. Este pabellón nos va a permitir un mejor funcionamiento y el lograr cumplir con las condiciones básicas de calidad y seguir siempre aspirando, ¿no?, con eficiencia y una mejora continua de la calidad en bien de nuestros estudiantes. Este proyecto consta de 4 pisos con 16 aulas debidamente equipadas. También observamos que estos pabellones cuentan con los ambientes donde van a funcionar nuestras oficinas administrativas, que corresponden a los órganos de gobierno de la facultad, como son las direcciones de departamento, las direcciones de escuela y también los ambientes donde los estudiantes pueden estar. Por ahora observamos que está avanzando de manera muy, muy eficiente, muy eficaz con la construcción de este pabellón, lo cual nos alegra mucho porque como facultad nos permite consolidarnos y seguir creciendo. Esta es la facultad que alberga la carrera de Administración Hotelera y de Turismo y nos encontramos en este momento en el espacio en donde se va a construir como obra priorizada para este año
el edificio que va a contener las aulas que va a albergar a nuestros estudiantes. Es un edificio que de alguna u otra manera va a permitir que nuestros estudiantes cuenten con el espacio apropiado para poder generar las competencias de aprendizaje que requieren para poder destacar en el mercado laboral. Tenemos pues un proyecto arquitectónico que está orientado a que se pueda trabajar en 4 pisos con 16 aulas y que se pueda contar ya en ese espacio con oficinas para el personal administrativo y de gestión académica de nuestra facultad, como es la dirección de departamento, la dirección de escuela, la unidad de posgrado y la unidad de investigación, como otras comisiones, ¿no?, de permanente actividad que dan atención y servicio directo a nuestros estudiantes. Del proyecto de implementación del Laboratorio de Investigación en Inocuidad de Alimentos de la Universidad Nacional de Frontera en Sullana. En este laboratorio, específicamente, nos centramos en la calidad de alimentos mediante técnicas no invasivas. Técnicas no invasivas diversas. Contamos con equipo de espectroscopía dieléctrica en el rango de microondas y rango de radiofrecuencia. Entre los dos equipos estamos valorizando aproximadamente 1.200.000 soles. Tenemos equipos para análisis de calidad de modo superficial mediante imágenes de hiperespectro. Un equipo que fue comprado por la universidad por 500.000 soles aproximadamente y un equipo prestado por otro proyecto desarrollado por fondo de ProInnovate con la empresa AgroAustral, con el cual todavía contamos porque es parte de la colaboración de esta empresa, que aproximadamente vale 300.000 soles más. Asimismo, contamos con equipamiento para evaluación en campo con drones, contamos con equipos para cómputo de alto rendimiento, computador workstation con capacidades de 128 GB de RAM, extendibles a 1 TB y otros equipos más. Bueno, sería largo seguir contando todo lo que contamos. Bienvenidos al Laboratorio de Ingeniería de Alimentos. En este laboratorio se desarrollan prácticas para el aprendizaje de los estudiantes en temas de operaciones unitarias, balance de energía, que permiten sí aplicar los conocimientos teóricos en un ámbito más práctico. En esta parte se emplean operaciones desde abiertas hasta un sistema cerrado, como se puede apreciar aquí en el equipo que es el rotavapor. Tenemos por la parte de acá el equipo que es el destilador de aceites, que permite a los estudiantes tener una idea más clara de las operaciones en general que se desarrollan en un tema más práctico. De esta forma se pueden evaluar eficiencias energéticas, balance de materia, que se pueden trasladar de una forma inmediata a un tema más real cuando se busca optimizar procesos ya en entornos reales. Ahora nos encontramos en el laboratorio de cómputo de estadística y estudios financieros y este laboratorio sirve también para la enseñanza de las carreras profesionales que brinda la Universidad Nacional de Frontera, en este caso economía, administración hotelera y turismo y algunos cursos de biotecnología e industrias alimentarias. Este laboratorio son con equipos de última generación, todos con procesador i7 de novena o octava generación, con 8 GB de memoria RAM, disco duro de 1 TB. Y como reitero, sirve para complementar la formación de cada una de las carreras profesionales que nuestra universidad brinda, ¿no? Soy el docente Magíster Eric Hernández Ramos, licenciado en Turismo y Hotelería. Dentro de ello nos encontramos en el Laboratorio de Gastronomía, donde los diversos estudiantes preparan los diversos platos y bebidas típicas del ámbito nacional, donde sabemos que la gastronomía es diversa y sobre todo multicultural presente en nuestro país. En la actualidad nos encontramos inmersos en el proceso de desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Nacional de Frontera, fundamentado en las directrices establecidas en la norma ISO 21001, con el objetivo de fortalecer la gestión en la UNF, cumpliendo con las normas establecidas de manera eficiente y sostenible todos los requerimientos relacionados a los procesos de acreditación y licenciamiento. La calidad en sí es una meta continua, ¿no? Por ende, el equipo de la Oficina de Gestión de la Calidad dedica
su constante empeño para mantener y mejorar las condiciones básicas de calidad y así garantizar, ¿no?, nuestra renovación de licencia institucional. Estamos seguros que trabajando juntos podemos lograr la acreditación de todos nuestros programas académicos y convertir la UNF en una universidad referente en el norte del país.